Nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política. En esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Telde y para ello nos acompaña como invitado en los platós de Canal 4 TV doña Esther González, que es concejala de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Telde. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Pues bien, bien. La verdad que bien. ¿Cómo se está llevando esta situación de esta, podemos decir, nueva experiencia? Pues es una experiencia, por un lado, pero es una forma de poder adaptarnos con este COVID. Sí, la verdad es que vamos, una situación del todo extraña, que ya en parte ya estamos medio acostumbrados, ya, pero realmente cuesta y sobre todo parece que es que uno no le ve un fin a esto. Parece que si ya prácticamente hace poco, dentro de poco, en un año estaremos con todo esto. Y yo qué sé, yo recuerdo las navidades pasadas, por ejemplo, hablando sobre ese virus que había en China, qué tal, eso aquí no llega, ni loco, eso, ¿quién te iba a decir que unos meses más tarde íbamos a estar así? Y vamos a ver, ahora hay tantos experimentos con tantas vacunas y tantas historias, pero no sé, vamos a veces un poco esa cosa de que no sabes, vives en la incertidumbre totalmente. Yo, por ejemplo, es algo que ahora mismo en el trabajo lo veo. Yo trabajo en el sector turístico y realmente te llaman clientes que vienen dentro de 3 semanas. Mira, ¿y qué tengo que hacer? ¿Tengo que llevar un test? Mira, llámame una semana antes porque es que las cosas cambian de un día para otro. Ahí está. Hace un par de semanas teníamos ese decreto ley de Canarias sobre los tipos de test que tenían que entregar los clientes a las llegadas a los complejos. Unos días más tarde sale una resolución del ministerio con otro tipo de test y a los mismos clientes te dicen, pero bueno, ¿cuál me tengo que hacer? ¿Me tengo que hacer esto? ¿Me tengo que hacer lo otro? Y es un poco esa locura de que no sabes lo que va a pasar pasado mañana, como sigamos así con esta, es que con como, esta situación. Es que este virus ya lo vamos conociendo un poco. Yo la verdad que no lo quiero conocer. No. Que se quede ahí a la lejanía. Sí, sí. Pero es que va evolucionando, aunque ya lo vamos, como decimos, vamos conociendo un poco, lo vamos adaptando. Pero es que al inicio, al principio, no sabíamos por dónde venía. Claro. Y había que estar improvisando constantemente. Y ahí es donde está ese colapso, podemos decir. Que si el metro, que si el metro y medio, que si los 2 metros, que si mascarilla sí, que si mascarilla no, que si gel sí, gel no, que si guantes sí, que si guantes no. Exacto, y la verdad es que llegaba un momento que no sabíamos, estábamos como voladores, ¿no? Sí, sí, no, es que, vamos, es lo típico, que esto nos lo cuentan nosotros el año pasado y no nos lo creemos, ¿sabes? Antes de que hemos hecho un máster de pandemia en un momento, eso sí, nos hemos hecho expertos. La mascarilla, mira tú, hoy en día no puedes hacer más sin la mascarilla, ¿quién? Por lo menos protegernos, y eso es importante. Sí, no, eso sí, intentar hacer todo lo poquito que nos toque para ver si esta situación podemos acabar con la huerta, un poco digo, esa experiencia, pero la huerta a la normalidad, de que se acabe esto y que estemos todos seguros, sobre todo el mundo seguro, ¿no? Sí, exacto. Esa seguridad de que este virus, desgraciadamente, se ha llevado muchas personas por delante, porque sí, no se lleve, que no haya ni una víctima más por este, exacto, maldito virus. Exacto. Pues también está el día a día de la gestión que se lleva a cabo en la administración, en este caso desde la oposición, como siempre decimos, también se trabaja. Sí, nosotros, está claro, nosotros entendemos que en la oposición, aparte, no estamos en el gobierno, pero también somos representantes de la ciudadanía y también nos toca aportar nuestro granito de arena en la medida de nuestras posibilidades. ¿Que se lo permita? Sí. Hay veces que no te escuchan y resulta frustrante porque uno va con buena intención queriendo aportar cosas que entiende beneficiosas para la ciudadanía y ves que no se escucha, lo cual frustra no solo por el trabajo que has hecho y ves que se ignora, sino también porque te planteas, bueno, si no me permiten aportar, ¿qué me queda? ¿Criticar? No es la idea que entendemos nosotras sobre lo que debe ser la política. Entendemos que todos debemos arrimar el hombro.
Y en ese sentido, en este tiempo de pandemia, hemos tenido pues una serie de reuniones con varios concejales, tratando la situación del ayuntamiento, pues, por ejemplo, con servicios sociales, uh-huh. el área pues más delicada, y ahora mismo con esta situación, pues muchísimo más. Tuvimos una reunión con el concejal de servicios sociales sobre los procedimientos que estaban llevando a cabo. Ahora mismo, con la situación esta de todo por cita previa, todo lo para ir a registro, pedir citas que se daban para muy tarde. Y claro, cuando estamos hablando de servicios sociales, estamos hablando de necesidades de ya, que no pueden esperar, y mucha gente que no tiene, uh-huh. ni tiene la capacidad económica de permitirse un ordenador con una conexión a internet, o simplemente personas que existe una brecha digital que no saben. Tú le dices que tienes que enviar unos documentos vía email y no sabe hacerlo. Uh-huh. Pues esa es una realidad que hay que tenerla en cuenta. Entonces, nosotros, aprovechando la mudanza que hubo al edificio del Cubillo, pues las oficinas de servicios sociales se han trasladado a lo que eran las antiguas oficinas municipales. Y viendo también que prácticamente el 60% de registros que se hacen en el ayuntamiento concernían al área de servicios sociales, pues planteamos por qué no en el antiguo edificio donde están ahora mismo las oficinas de servicios sociales, hacer un registro propio para servicios sociales, para que se pueda agilizar un poco la cosa. Y vamos, las medidas, es bastante amplio, es un sitio bastante amplio, está servicios sociales, con lo cual no es que se vaya a haber grandes aglomeraciones. Y lo planteamos, costó un poquillo, pero finalmente en el pleno pasado el concejal de servicios sociales pues anunció que iban a poner una ventanilla de registro en las oficinas de servicios sociales para ir directamente ahí y aliviar un poquito, porque hay gente que le estaban dando citas para 2 meses en adelante para presentar un documento por registro. Uh-huh. Porque si no te daban servicios sociales mucho tiempo. Sí, mucho. Y después también te daban la opción, que es una de las opciones que la ley del procedimiento administrativo te recoge, que es enviar la documentación por correo o postal. Pero también, yo no sé si en algún momento he pasado por delante de la oficina de correo, en este tiempo las colas impresionantes, y ya no solo eso, cuando tienes que enviar bastante documentación, hubo gente que nos dijo que es que le costaba hasta 5 euros enviar eso, porque uh-huh. es bastante papel y se va por peso, y obviamente una persona que te está pidiendo porque necesita para comer, pero no solo es lo que le cuesta al ciudadano de enviarlo por correo, sino hacer fotocopias de documentación, claro. Y hay unos gastos que se generan. Estamos hablando de una persona, y no tenemos que poner en ese lugar, que tiene los recursos muy limitados, mínimo. Exacto, por eso planteábamos eso. Le digo, hay que buscar otra opción, porque no la única opción no puede ser o esperar meses, uh-huh. o enviarlo por correo y con los gastos que eso te supone. Tiene que haber otra alternativa, y entonces planteamos esa alternativa. Y bueno, finalmente, después de en el pleno pasado, el concejal pues anunció que iban a poner ese... Anunció que lo iba a poner, pero lo va a poner en la oficina, sí, te lo tienen ahí en las oficinas nuevas de servicios sociales, un registro propio. Algo que nos alegramos, porque agiliza los registros en el área. Y bueno, una propuesta que se hace y que se escucha. Y bueno, también tuvimos otra alegría en ese sentido. Tuvimos también reuniones con el concejal de los servicios municipales, sobre todo por el tema de la limpieza y desinfección en las áreas en las que había casos de COVID. Aquí en Telde se dio la circunstancia de que en esta segunda ola llegamos a tener más casos que en la primera ola. En este caso cambió el número de afectados, en este caso de infectados, con la provincia, en este caso con la isla de Tenerife, donde la primera ola la isla de Tenerife tenía más número de personas con COVID, y en esta segunda ola pues parece ser que en Gran Canaria, para compensar, ¿no? Pues ahí dieron el primer paso lo de Gran Canaria. Pues nosotros ahí inexplicable, pero dieron paso. Las cosas de este virus, que son así de caprichosas. Y de las personas. Sí, también, no, obviamente. Bueno, entonces le planteábamos al concejal, pues bueno, que esa,
esa desinfección extra se llevara a cabo, sobre todo en las zonas donde se conocía que habían casos de COVID. Él nos trasladó en aquel momento que es que no tenía forma de saberlo. Entonces, nosotros, porque también preguntamos a nuestros compañeros en el Ayuntamiento de Las Palmas, ¿cómo hacen ustedes para saber eso? Y ellos nos plantearon que tenían una coordinación con los centros de salud. Y a través de los centros de salud, pues podían saber en qué zonas habían, obviamente no te van a decir esta persona, obviamente no, pero la zona donde hay más casos afectados, eso lo puedes saber a través del centro de salud. Entonces, nosotros planteamos esa opción y lo hablamos también con Aury Saavedra, que es la concejala de Sanidad, para que ese contacto, que sí que nos comentó Aury, que durante la primera primera ola del COVID, sí que hubo ese contacto con los centros de salud, no se había retomado. Entonces le planteamos. ¿Por qué creció el número de infectados? Pues, y, se bajó la guardia. Y bueno, después de eso, pues nos comentó que sí que se había reunido otra vez con coordinador de centros de salud y para volver a coordinarse y establecer pues esas zonas más afectadas donde se puede hacer un seguimiento mayor a la hora de desinfección y toda la historia. Incluso donde como en otros municipios que se han hecho esos planes de choque, donde más personas, número de personas en las puertas, se han limpiado, se han hecho esos planes de choque en los propios centros de alimentación, en administración o cualquier centro donde hay números de personas que están. Que tenga. Claro, que lo que nos comentaba es que bueno, que se hacía por barrios, como digamos, tengo una rota y voy de aquí, pero vale, eso para condiciones normales, pero en esta situación no estamos en condiciones normales, habría que saber en qué zonas hay que poner más esfuerzo y eso es tan... Hombre, para eso, sí, como tener una coordinación con los centros de salud. Hay una estrategia, está clara, y se ha visto en diferentes barrios, oye, si hay un número se ha disparado el número de personas con COVID, por algo ha fallado, por lo cual vamos a prevenir, como se suele decir, que queda bien en medicina, más vale prevenir que curar. Exacto. Por lo menos intentar, ¿no? Exacto. Pues sí, después de eso, pues se volvió a retomar ese contacto, lo cual también nos alegramos de eso y que se estén haciendo las acciones, pues teniendo en cuenta las zonas que más necesidad tiene. Así que otra pequeña alegría, digamos, de tener la capacidad de aportar algo y que lo escuchen. Y bueno, después trabajando otro tipo de cuestiones. Ustedes, y me gustaría saber en qué situación se encuentra. Ustedes han presentado incluso mociones por el tema de los aparcamientos en la zona de esa reserva de aparcamiento de las personas con discapacidad. ¿Han tenido respuesta a esa? Porque esta es algo que no tiene explicación, pero bueno, a lo mejor nos dice porque estamos sometidos a un plan de ajuste que ya no lo vamos a tener, según dicen. Vale, bien, vale, vamos a dejarlo ahí. Lo que no se le explica es cómo las personas con discapacidad que tienen reservado una plaza de aparcamiento, pues esté pagando cuando vemos que en otros municipios tienen una bonificación de no pagar tasa por esos aparcamientos. Exacto, nosotros empezamos con esto, llevamos ya desde el mandato anterior, ya fue en el año 2008, a raíz de una sentencia del Tribunal de Superior de Justicia de Canarias, hacía referencia al caso de Santa Brígida, una vecina del municipio, que también una persona con discapacidad, que le cobraban la reserva de aparcamiento, denunció, llegó finalmente al TSJ y declararon la nulidad de esa tasa, porque obviamente iba en contra de España. El Estado español ha firmado una serie de tratados internacionales, entre ellos el de para evitar la discriminación a personas con discapacidad y a personas con discapacidad para evitar la discriminación, pues a veces hay que meter discriminación positiva para que estemos en igualdad de condiciones. Sí. Y claro, al haber ratificado España esos tratados internacionales, pues eso entra dentro del ordenamiento jurídico, con lo cual lo que establecía el TSJ es que el cobro de esa tasa va en contra del ordenamiento jurídico establecido.
Ya entonces, desde que salió, yo lo planteé en el pleno y bueno, que se iba a estudiar, que se iba a estudiar y no seguimos. Ya seguimos y hace unos meses pues presentamos una moción directamente porque veíamos que no nos hacían caso en ese sentido. Y en el pleno lo que se nos comentó es que debido al plan de ajuste, pues no podemos tocar las bonificaciones, las tasas, no podemos aplicar bonificaciones y que era necesario solicitar un informe jurídico, a ver qué decía el departamento jurídico. A mí me pareció bastante extraño en aquel momento, porque por mucho que tú tengas un plan de ajuste que te diga tú tienes que tener, no puedes aplicar bonificaciones a las tasas, Pero un plan si de una ajuste no puede tasa, estar por encima de una ley. es que claro, si una tasa va en contra de la ley, por mucho plan de ajuste que tenga, no. Entonces, nosotros contábamos con que el informe jurídico eso no podía ser otra cosa más que decir que esa tasa había que eliminarla. Y efectivamente, nos hicieron traslado del informe y el departamento jurídico pues concluye exactamente lo mismo. El ordenamiento jurídico ahora mismo del Estado establece que no, es una Esa tasa tasa y nos no se debe está cobrándose indebidamente. indebidamente. Otra de las cosas que nosotros pedíamos es que, y bueno, ahí en ese sentido se nos da razón, una de las cosas que nos pedíamos en la moción, que ahí parte de la seguridad jurídica no nos lo tienen en cuenta, no lo apoyaron. Nosotros pedíamos en la moción también pues que el dinero que se ha cobrado a los vecinos de aquí para atrás por ese motivo les fuera devuelto. Porque entiendo, me cobras una tasa que no es legal. Oye, pues ahí la administración debería actuar de oficio y hacer esa devolución, no esperar a que cada una de estas personas vayan a interponer una demanda a los juzgados y esperar que pase un procedimiento para que después, que a lo mejor incluso le cuesta más dinero de lo que le tendrían que devolver al final, ¿sabes? Vemos que es lógico. Yo cuando cobro una tasa ilegal, Pues fíjese, perdona, que le va a costar dinero a los ciudadanos de Telde, porque cada demanda que haya, pues se lo condenará a costa al ayuntamiento, porque le van a dar la razón a los usuarios. claro, y además ahí tenemos, está la sentencia del TCJ en el mismo sentido, ¿sabes? Va en la misma situación. Entonces entendíamos que era una cuestión de que es que la administración actuara de oficio ya directamente y reembolsara ese dinero. Aparte, tú estás cobrando una tasa que te están diciendo que no es legal, o sea, eso, hay un enriquecimiento ilícito, ¿no? Va, hasta aquí, yo entiendo. No sé, entendimos que la administración debía actuar de oficio. Y viendo el informe jurídico, pues sí que están de acuerdo en que hay que eliminar esa tasa, pero no en lo de. En lo, claro, dicen que la sentencia del TCJ hace referencia a ese caso particular. Obviamente, la sentencia del caso del TCJ hace referencia a ese caso particular, Como pero, toda la sentencia de todo. claro, no es una sentencia que diga a todas las personas que se la haya cobrado. Obviamente, es a ese caso particular, de esa persona en particular Es que que no puso fue. la Vamos a denuncia, ver, pero. no ha sido una demanda, como podemos decir, de un colectivo, ¿no? Que haya dicho, oiga, vamos a denunciar, sino fue una persona que ha denunciado, por lo cual crea un precedente. Claro, pero lo que me están diciendo que todas estas personas van a tener que ir a los juzgados. Bien. Y es una cuestión que Para nosotros por nuestra nada. parte no lo entendemos así. Entendemos que le toca a la administración actuar de oficio y cuando tú cobras una tasa que te dicen que es ilegal, pues, Por oye, te estás lo menos enriqueciendo decir, oiga, ilícitamente, ¿no? vamos a ver, mire, le hemos cobrado la tasa, pero mire, usted tiene que pagar el IBI, pues le vamos a hacer nuevo, Alguna cualquier forma tema. de compensar porque esa cantidad no está. Por lo menos buscar Y algo de una, porque la verdad es que, y perdone, es que cuando vemos que una administración o una está para velar por los intereses de la ciudadanía y vemos que están cobrando una tasa indebidamente, oye, ustedes no están haciendo los deberes bien. Claro. No digo la Claro, oposición, porque en este caso no. Unidas Podemos han hecho bien los deberes porque están trabajando por el interés de la ciudadanía y en este caso este grupo de personas con Claro, discapacidad. es simplemente un Pero eso. la administración que tiene que velar para el cumplimiento de la ley,
para que se le cumpla hacia la ciudadanía con esa legalidad, pues alguien se pasó de frenada o no se está leyendo bien la ley. Sí, no, yo lo... Además, fue, siempre fue una de las cosas que al revisar la ordenanza nos llamó muchísimo la atención, porque le vienen a cobrar básicamente como un carga-descarga de una empresa, ¿sabes? Le digo, no tiene ni pie ni cabeza. No, y son 90 euros, 90,15 creo que eran exactamente. Y no. Después, por ejemplo, una tasa de vado, que eso, la cantidad, el importe, va variando en función del número del tamaño del garaje, en función del número de vehículos que vaya a pasar. Por ejemplo, para tres vehículos, una tasa de vado para un parking de tres vehículos, un edificio pequeño, sale 80 euros, o sea, tres coches, le sale más barato tener la tasa de vado que a una persona que lo necesita por una discapacidad. Una cuestión de discapacidad, le cobras más encima. Es que era ya primero que estén cobrando y después encima, bueno, y esos importes, ¿quién, dónde? ¿Por qué no? Porque se les aplicó exactamente lo mismo que se le aplica a veces no tiene explicación esa tasa se paga por los pados, porque dice, no, es que los pados es porque por el tránsito de los vehículos en la acera, bien, pero cuando vemos en una calle donde en unos garajes se han tenido que poner esos pados para que esos vehículos, incluso en Telde ha pasado una odisea porque no tenían grúa. Y no tenían grúa, pues estaba pagando ese vado, pues se la aparcaba alguien, pues mire, como pues no tengo grúa, pues ahí se queda el coche. Por un lado. Y por el otro lado, vemos cómo hay un agravio descomparativo. Y en este caso, hay personas que tienen en su calle pues la franjita amarilla porque no se puede aparcar y no están pagando porque no necesita ese vado. Por lo cual, oye, a mí me cobra porque dice estoy baldeando la acera y estos señores, ¿qué hacen? ¿Se echan el coche a cuesta? Mira, precisamente es una de las cuestiones que cuando en estos primeros momentos de la pandemia el gobierno nos reunió a todos para que planteáramos pues que creíamos que se podía hacer. Nosotros en aquel momento pues lo que trabajamos básicamente porque entendíamos que íbamos a tener un recorte de ingresos de lo que venga de otras administraciones y las necesidades iban a ser mayores, siempre buscamos la forma de intentar pues que el ayuntamiento pudiera recaudar más sin necesidad de grabar a la gente que más necesita. Y una de las cosas tan simple como revisar el tema de los vados. Eso mismo que acabas de decir, tú, es una cosa. No tengo que imponer ninguna tasa nueva, no tengo que hacer ninguna ordenanza, simplemente aplicar lo que existe. Porque eso que has comentado. Una sociedad igualitaria. Exacto. En el cual los vecinos no puede haber unos beneficios y otros no tener esos beneficios. Exacto, cambien el concepto de la tasa. Pues ese mismo fue una de las cuestiones donde nosotros planteábamos que, bueno, si esto se controla, se puede recaudar un poco más. Vamos. Pero ahí sí que no nos hicieron caso. Con eso ya no tuvimos tanta suerte. Con eso no. Pues es muy fácil. Y se trata de aplicar esa cultura, no solidaria, sino de responsabilidad. En cualquier país europeo, y siempre ponemos, y tenemos que ponernos el punto de mira. Eso no existe. Eso no existe. Claro, porque unos sí y otros no. No, eso no existe. O aquí todo o ninguno. Sí, sí, exacto. Por eso te digo, era una de las cosas que planteábamos. Me está diciendo, no, es que estamos en la contradicción. No podemos quitar esa tasa y tenemos que hacer un estudio jurídico porque estamos en un plan de ajuste. Pero miren, estamos en un plan de ajuste para ese ser. Ese plan de ajuste lo están padeciendo unos cuantos, pero no todos. Sí, exacto. Cuando se trata de servicios públicos y todo eso, al final siempre ocurre lo mismo. Y en este caso, insistiendo estamos, porque a pesar de que el informe jurídico avala lo que nosotros planteábamos, todavía estábamos a la espera de que se haga. En el pleno pasado, pues preguntamos, oye, ¿Esto cómo va, hombre? No tuvimos respuesta. ¿Por qué? Porque no saben o no contestan.
No contestaron. Este jueves volvemos a tener pleno. Sí. Volveremos a insistir. A ver si de una vez por todas ya nos dicen algo y nos dicen cuándo se va a hacer ese cambio. ¿Esto no es patético? Entiendo, claro que lo es patético. Claro que es patético. Además, es una cuestión. Yo no te estoy diciendo que cambies la ordenanza. Es algo, no sé, que es simplemente un... El procedimiento administrativo concretamente no sé cómo sería, pero es en función de este informe jurídico y por la teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico español, no sé qué, pues esta tasa queda eliminada. Es eliminar una, no sé, una frase de una ordenanza. ¿Qué trámite tan complejo lleva ese tema? Resulta ser que vino, es que vino nuevamente la tasa y se la vuelven a cobrar. Así de claro, por el periodo de pago. Y le llega y tiene que pagar a esta persona esa tasa porque sigue al corriente. Y le dirá después, no, es que no le podemos devolver, pero mire, es que usted sabe que le está cobrando ilegalmente. Y no han cambiado. Y no, eso. Es que, sí, es, son, que, es que yo creo que es una cuestión la verdad es que debe se ser... me queda cara de tonto, así de claro, porque oye, cuando llega nos molestamos, buscamos, le proponemos, le informamos, oiga, esto no se puede hacer, mire qué ha pasado esto, vale, bien, sí, pues tiene usted razón, pues vamos a eliminarla, pero oiga, elimínela. Sí, sí, ¿o qué está esperando? Que, vale, una denuncia en cascada muy bonito. De por parte de una sociedad, sí, sí, es que, porque a lo mejor tiene que haber un colectivo de personas con discapacidad que diga, pues vamos a hacer una denuncia en global y vamos a llevarla al ayuntamiento, pues no vea a la que podemos llevar, pero parece ser como ya estamos superando el plan de ajuste y nos sobra el dinero, pues tenemos para pagar a los abogados y pagar más demandas y más sentencias y más intereses y un largo etc. No sobra el dinero para pagar costa. No sobra el dinero. Sí, sí, en política sí, por mucho que haya. Sí, no, pero vamos a ver que no, obviamente esto es una cuestión de ya lo de eso es una falta, solicitar el informe. Doña Esther González, eso es una falta de respeto total hacia su grupo y a su persona. No, y hacia las personas que tienen esa necesidad, las personas mí, con qué cara con me pondría reducida yo que como tienes, concejal del área de discapacidad, en el área de servicios sociales, con el día de la discapacidad detrás de la pancarta. Y cuando me hablen de las barreras, que estamos trabajando por la igualdad. Y que vamos a eliminar la barrera. Pero oye, ¿ustedes que no es de este planeta o no está en la onda? Sí, no, además es una cuestión, ya como te comentaba al principio, ya es del mandato pasado, porque nosotros conocimos esa sentencia que es del final del año de 2018. Ya desde que tuvimos conocimiento la planteamos en pleno. Oye, ¿saben qué ha pasado esto? Ha salido esta sentencia. Nosotros tenemos una tasa igual a la que el TCJ ha dicho que es ilegal. Tenemos que hacer algo para quitar esta tasa, porque obviamente si ha sido ilegal en Santa Brígida, va a ser ilegal en Telde. Estamos en España, ¿no? O sea, porque Telde es una república independiente de no sé qué país. Digo yo, ¿no? Y vamos, esto de 2018, insistiendo un par de veces más en pleno, hasta que llevamos la moción, ya después nos salen con lo del informe jurídico, que a mí me chocó muchísimo eso. Yo puedo tener un plan de ajuste, todo lo que tú quieras, pero el plan de ajuste a mí no me puede decir una tasa que no es legal, no entiendo. Pero vamos, ¿quieres hacer ese informe? Vale, desde el día que tengas el informe, oye, desde que lo tengas y ya te diga tienes que quitar eso, pues mañana mismo empieza a trabajar en quitarlo. No esperes, ya hace ya un mes y pico que nos pasaron el informe. Efectivamente. Y estamos esperando. Bueno, se está, por lo visto, revisando el reglamento del funcionamiento orgánico del ayuntamiento. Sí, el reglamento, la verdad es que llevamos con el reglamento ya pasado de fecha bastante tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo una en el 2015, creo que fue, salió la ley de los municipios de Canarias, incorporaba pues a nivel local pues bastantes cuestiones que no estaban adaptadas el reglamento que teníamos nosotros en aquel momento y que es el que sigue vigente hoy en día. No estaba adaptado, la ley te daba un plazo, creo que era de un año o así, para que los ayuntamientos adaptaran los reglamentos y bueno, nosotros nos tomamos las cosas con calma y aquí estamos en 2020 trabajando en el reglamento. Y hay una de las cuestiones que yo lo llevé por pleno en el mandato pasado porque me chocó muchísimo en aquel momento saber que
Sabes que los grupos políticos reciben unas asignaciones mensuales del ayuntamiento, tanto por grupo como por concejal. Ahora mismo en Telde, lo que es el grupo, se reciben 300 euros por grupo, más 300 euros por concejal. Ese dinero, la ley de bases te establece pues, que para qué lo puedes utilizar. Y en Telde no se estaba llevando una fiscalización de ese dinero. Los grupos recibían ese dinero y podían hacer lo que, bueno, supuestamente debían hacer lo que marcaba la ley, pero no había una fiscalización por parte de la intervención municipal de si realmente el uso que se le estaba dando a esos fondos es el que era acorde a la ley. Y eso lo planteé, yo presenté una moción en el mandato pasado, porque la ley de bases también te establece que es el pleno el que tiene que solicitar que se haga esa fiscalización de ese dinero. Yo llevé esa moción al mandato pasado y en aquel momento solo Más por Telde la apoyó, Ciuca votó en contra. Además, recuerdo que Guillermo Reyes me llamó cotilla, porque yo, además de la fiscalización, pues pedía que se publicara, porque es dinero público. ¿Cotilla? Sí. Sí, me hizo. Bueno. Cotilla por exigir que porque se cumpla con algo que se llama ley de transparencia. Nosotros entendemos que, bueno, es dinero público el que está dando uso, pues, ¿qué hay de malo en que la ciudadanía sepa en qué se está utilizando ese dinero? No hay nada. Entendíamos que no había nada mal. Y eso es cotilla. Y sí, ahí me llamaron cotilla, que vamos, me quedé. Digo, bueno, no sé. Y bueno, el resto de grupos se abstuvo porque decía que tenía que haber un acuerdo dentro del reglamento municipal. Y bueno, pues ahora, unos cuantos años más tarde, estamos trabajando en el reglamento municipal. Y donde ya se incluye que por parte de la, bueno, en este caso por parte de la. De la intervención va a haber una fiscalización, porque realmente si nos paramos a pensarlo, Leo, a una persona que acude pues a servicios sociales, por ejemplo, a solicitar una ayuda porque no tiene para comer, una ayuda para comer, y a esa persona la voy a fiscalizar y le voy a decir en qué te ha gastado, justifícame en qué te ha gastado, sí, hasta el último euro, porque si no me lo justificas, ya para la próxima vez no te voy a dar un duro. O sea, si yo a una persona que la necesita para comer le exijo que me justifique hasta el último céntimo que ha gastado, a un grupo político le doy una asignación mensual y no le pido justificación. Y eso era una cosa que no entendí en ningún momento desde que tú... Más cuando empezamos a trabajar este tema, también tuvimos reunión con la interventora, donde planteábamos, bueno, tenemos que ver cómo hacer esto porque no tiene lógica, y el interventor pues no tiene la razón, no tiene ningún sentido que yo a una persona que le dé una ayuda para comer le exija que me justifique hasta el último céntimo, y sin embargo a un grupo político le doy una asignación mensual y me fío de ti. Oye, no. No. Primero, en todo caso, vamos, tú me tienes que justificar, antes que exigirle a una persona que no necesita para comer, me lo tienes que justificar tú, tendrías que justificarlo más. Y bueno, eso ahora por fin ya se ha incluido en el reglamento, esperamos que una vez se apruebe en el reglamento ya se empiece a hacer esa fiscalización, porque realmente, vamos, no tiene ningún tipo de explicación, y si bien no se ha querido... Los grupos hemos hecho aportaciones y algunas se han aceptado, otras no. Cuando estás en minoría, pues las aportaciones de uno, pues a lo mejor no hace mucho caso. Si bien el tema de la publicación no se ha aceptado para dentro del reglamento, bueno, nosotros veremos cómo podemos seguir trabajándolo por ahí, si estamos pensando a lo mejor plantear para los próximos presupuestos una enmienda a la base de ejecución, donde se plantee pues esa fiscalización y que esa información se haga pública. Seguimos buscando maneras para no solo que se fiscalice, que ya me parece un logro, que por lo menos que la intervención compruebe que la utilización de ese dinero público ha sido acorde a la ley, sino que también lo conozco los ciudadanos. A mí me parece lo más normal del mundo que la ciudadanía sepa
en que los políticos están utilizando el dinero público. Uh-huh. Es básico, es que eso no, no sé, no, no es básico, es que es tan simple que... Yo creo que debería ser, pero por lo normal, ¿no? Sí, lo sí, normal. Es que es una cosa tan básica. Vamos a ver, a ti es un dinero público que a ti se te da para determinadas cuestiones. Vale, certifica que en qué lo estás usando y oye, ese dinero es público. Pues, obviamente, dinero público nos pertenece a todos. Pues todos tenemos derecho a saber en qué se está utilizando. Uh-huh. Nuestro dinero, ¿no? Hombre, y también queremos saber qué dinero, cuántas partidas o cuánto dinero pues reciben las formaciones políticas. Mm-hmm. Pues es que son cosas que no en esta sociedad desconocemos, es que no sabemos dónde va nuestro dinero. Mm-hmm. Y a lo mejor nos llevamos hasta una sorpresa, ¿eh? Sí, sí, no, es que hacer el seguimiento del dinero público es muy... Yo me acuerdo de un concejal de un municipio en el cual decía que él no cobraba como concejal. Y renunció al sueldo de un concejal, pero pertenecía al consejo de administración de la empresa pública. Y ahí sí recibía... Mucho más. Posiblemente como 3 veces más. Claro. De lo que cobraba como su concejal. Claro, qué generoso fue. Y qué bueno, y qué bueno, y qué bien queda diciendo, he renunciado a mi sueldo de concejal. Qué generoso fue, ¿eh? No, no, yo entiendo que los cargos públicos, quienes ejercen el cargo público con dedicación exclusiva, deben tener un sueldo digno, como el que debe tener cualquier trabajador o trabajadora. Sí, sí, pero es que eso no... Pero... Nosotros estamos... lo que usted está poniendo, no queremos que nos diga cuánto el salario del concejal de turno, o el diputado, o el senador, o lo que sea el cargo público, ¿eh? No queremos saber de su sueldo, de su nómina, dónde lo gasta. Está claro, eso es una cosa... Eso es personal suyo, ¿vale? Pero también queremos saber cuánto cobra y el trabajo que desempeña. Pues a lo mejor hay una descompensación, ¿eh? Si tiramos de la manta, seguro que lo va. Pero estamos hablando de asignaciones que se le dan a los grupos que queremos saber para qué va. Y eso es legítimo. Sí, sí, por supuesto, además. Es eso. Es dinero público. Mi dinero, tengo derecho a saber qué se usa. Efectivamente. Doña Esther González, un placer tener en esta casa. Gracias por acercarse a los platos de Canal 4 TV y acercarnos un poquito la labor y el trabajo que está llevando a cabo desde Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Telde. Muchas gracias por la invitación. Encantada de venir aquí a plantear, a hablar un poco sobre el trabajo que estamos haciendo estos meses. Que desde la oposición también se trabaja por los intereses de los ciudadanos, en el cual debería cambiar el chip, ¿no? Vamos a ser más participativos. Y en esta situación de pandemia, esta situación de crisis que está asumida toda la población en este país, pues esa colaboración o participación, como estamos viendo por parte de Unidas Podemos en este Ayuntamiento de Telde, pues debería ser más grata, por lo menos que se la atendiera mejor. Sí. Lo dicho, doña Esther González, un placer. Muchas gracias. Pues cerramos esta entrevista con la concejala de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Telde, doña Esther González. Fíjese usted por dónde la ley de discapacidad, de dependencia, como hemos estado hablando anteriormente con el primer adjunto del diputado del Común. Pues fíjese por dónde, cuando tiene que venir una formación política desde la oposición y decirle, oiga, mira, es que hay una tasa que se está cobrando indebidamente. Pero nos ponemos detrás de las pancartas. Aquí somos más papistas que el Papa, así de claro, y más solidarios que nadie a la hora de conmemorar los días internacionales y ponerlo detrás de pancartas. Pero mire, el Día de la Discapacidad son 365 días que tiene el año, señores políticos y políticas, en el grupo de gobierno, especialmente en el Ayuntamiento de Telde. Y hay que trabajar por el interés y por el bienestar de los ciudadanos. Los discapacitados, no solo llenarlo a la boca el Día Internacional, sino con estos hechos que ha tenido que venir la concejala y el grupo de Unidas Podemos para decirle, oye, hay una tasa que se está cobrando indebidamente. Pero no solo eso, es que parece ser que le cuesta devolver, por un lado, que no lo van a devolver, según dice la concejala, pero le cuesta aplicarla, que no se cobra esa tasa. ¿Qué tenemos que esperar? Que lleguemos a los juzgados, como siempre, pagando costas, o eso lo van a pagar la decide o la dejade del que no está llevándola a cabo. Pues seguro que si se haría así, esa tasa ya estaría eliminada. Nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.